Move. Buenas noches, un agradecimiento muy grande a todos los miembros del Rumiña Tennis Club, agradecimiento también a don Valdivieso por haber confiado en esta ciudad y haber traído ya 12 eventos de tenis, 2 de mujeres y 10 challengers, que nos acreditan a nivel del mundo como una ciudad que se ha posesionado a nivel del tenis internacional. Es hermoso hacer noticias positivas y Manta lo está haciendo con espectáculos deportivos, con el desarrollo que está teniendo esta ciudad. Y esta noche no nos queda más que decir que viva el tenis y que viva Manta. Buenas noches. Agradecemos al doctor Ramón Zambrano representando a Rumiña Tennis Club. El siguiente punto tenemos la intervención del alcalde de la ciudad, ingeniero Jaime Estrada Bonilla. Muy buenas noches, querido público, organizadores, auspiciantes, especialmente para los deportistas, para el campeón. Nuestras felicitaciones por ese gran esfuerzo y haber ganado este torneo. De igual manera, quiero agradecer a Mauricio Valdivieso, a Rumiña Tennis Club, a ustedes, querido público, por su presencia, por su apoyo, a los auspiciantes, sin el apoyo de ellos hubiera sido imposible llevar este torneo en su 10ª edición y que realmente pone a nuestra ciudad en un lugar muy importante, siendo sede de eventos deportivos y que nuestra ciudad esté en el lugar que todos queremos que esté. Felicitaciones al campeón, felicitaciones a todos los participantes y que continúe este challenger en los próximos años con todo el apoyo de las instituciones y por supuesto del municipio. Muchas gracias al señor Jaime Estrada Bonilla, alcalde de la ciudad de Manta. A continuación, tenemos la intervención del ingeniero Fabricio Valdivieso, director del challenger ATP Manta Open. Quiero, en primer lugar, pedir un fuerte aplauso para estos dos gladiadores que nos han dado un partido espectacular el día de hoy, Michael Russell y Craig Jones. Felicitaciones. I'm saying that we want an applause for you guys because you had a great match. Thank you for giving us a great match. Quiero, este es el momento de los agradecimientos. Y aquí hay una persona que, sinceramente, nosotros estamos muy agradecidos como organizadores por todo el apoyo que nos ha venido dando durante todos estos años. Y también quiero pedir un aplauso porque se lo merece. El alcalde de la ciudad de Manta, un agradecimiento eterno por todo lo que nos ha brindado, por todas las facilidades que nos ha dado. Por favor, muchas gracias, Jaime, por todo tu apoyo. A todos los sponsors, nuestro sponsor principal, American Express, Banco de Guayaquil, a Telerama, pues no quiero olvidarme de todo, así que muchas gracias por todo el apoyo. Son 10 años consecutivos que llevamos haciendo este torneo y espero que lo podamos seguir haciendo 10 años más. Yo quiero, no quiero seguir hablando, sino que se roben el espectáculo los jugadores, que son los que realmente merecen estar acá. Así que adelante con la ceremonia. Con fuerte aplauso al vicecampeón de este Manta Open, Craig Jones, para hacer la entrega del trofeo por parte del doctor Ramón Zambrano, representante del Rumiña Tennis Club. Vamos a escuchar unas palabras de Craig Jones,
No habla español, I'm sorry. First of all, Mike, congrats, really good week. I think we spoke about the start of the week trying to get into US Open and hopefully achieve that now, so all the best for the future. Just quickly, thank you to all the people who helped organise the tournament, run the tournament, the hotel, everything. It's been a really good week. Thank you very much for the fans for coming out. It's been a good atmosphere and playing in front of all you, so thank you. That's it. Un fuerte aplauso entonces para el vicecampeón Greg Jones de Australia. En este instante entonces invitamos a nuestro campeón del décimo Manta Open, Michael Russell, para hacerle entrega de una placa por parte de Telerama al campeón. Lo hace entrega el señor Ulises Viteri, representante de Telerama. En este instante vamos a hacer la entrega de la réplica del trofeo al campeón por parte del ingeniero Rodrigo Andrade, vicepresidente del Banco de Guayaquil. El emblemático trofeo Ricardo Delgado Aray al campeón. Invitamos al alcalde de la ciudad, ingeniero Jaime Estrada Bonilla, para hacer entrega del emblemático trofeo Ricardo Delgado Aray al campeón Michael Russell de Estados Unidos. El campeón sube a la silla de la diosa Umiña. ¡Levanten! Vamos entonces ahora a escuchar unas palabras de nuestro campeón, Michael Russell. Trato hablo español. Primero, felicidades a Greg, una semana fantástico. Torneo. Un torneo. Gracias por todas las personas aquí. Espectacular. Mi novia. Esposa. Y muchas gracias a Fabricio, director del torneo muy excelente. Y gracias por el chico. Ball boys. Estás en inglés. Y umpire. Umpires. Y todos los de las líneas. Y la ATP y todos los mantas espectaculares. Todos los que trabajaron. Y todas las personas que trabajaron con el torneo. Muchas gracias a Michael Russell, nuestro campeón del Manta Open. En ese instante, el campeón firma ante la cámara de Telerama la firma del campeón. Mike, I didn't get it. Can I get one here? Fuerte entonces el aplauso. Y de esta manera estamos finalizando este gran torneo del décimo Manta Open, trofeo Ricardo Delgado Aray.
En ese instante procedemos a la salida de jueces de línea e Ibasaola. Les agradecemos a todos. Very difficult match. I'm happy to win, but very excited that I won here in Manta Final. What was the most important in your match? It was very difficult. I had 2 match points. He saved it, and then the last game, 5-all, I came up with an incredible forehand shot, and I think I finally showed some emotion and got really excited, and I think that turned the match around a little bit because I was too passive, no emotion for most of the match. Okay. I think that changed the momentum. And for you, what is most beautiful to this city, Manta? Well, the people are so nice here. You know, everybody that I've met has been so generous, and they do anything you want, and that's the best part, is the people, and obviously the ocean. It's a very beautiful city. So. Any problems with this score? No. It's okay. Yeah. So it's the same for both of us. So I can make excuses, but there's no excuses. You were in Wimbledon in this year, so tomorrow is the final, and yes. You know that the final is Djokovic and against Murray. Yes. What is your favorite player tomorrow? Both guys I know personally. They're both very nice guys. I think Djokovic will win. I think he has a little more confidence that he believes that he can win. And Murray maybe a little more pressure because he's from England. But I think it's going to be a fantastic final. I think maybe four or five sets. Okay. Can you take a picture with me? Yeah, of course. Thank you. Thank you. Yeah. Appreciate it. Now you're done.